Expertos en la mecánica, mi nombre es Nelson Ojeda de solopramecánicos.com, tu canal en tecnología automotriz. Hoy tenemos un libro maestro que queremos mostrárselo a todos ustedes, todos los que trabajan con la programación de llaves. Está muy interesante, te dice qué equipo es compatible con un determinado auto, el control, cómo hacer la programación, en fin, como una guía básica para que ustedes lo puedan utilizar. Así que venga, acompáñame a verlo. Bien, ya tenemos nuestro programa en la computadora. Es un archivo PDF muy interesante. Es de Alex de la Torre, del grupo Cerrajeros Betos. Ellos lo tienen de una forma muy esquematizada en este PDF, donde te dicen el tipo de llave, distribución de las teclas, los equipos compatibles, el pin code, el control remoto y obviamente dónde podemos conectar el equipo, ¿no? Vamos a colocarnos, a empezar a bajar aquí, por ejemplo, para la marca Astra del 2000 al 2006. Fíjate que los diferentes tipos de cerradura de la llave también te muestran los equipos de programación compatibles. Fíjate que te indica cuál de estos dispositivos puedes hacer la programación, el pin code, de cuántos códigos es. En este caso es de 4 dígitos. Fíjate que con respecto al control remoto, dice que este control solo se puede programar con un equipo de diagnóstico y requiere pin code. El número de la batería es 2032. Es bastante esquemático, te da bastante información técnica para que los que trabajen con programación de llave puedan llegarle de una vez al punto del problema. Y también puedes ver la ubicación del conector OBD2 para el Astra G del 2000 al 2006. Está muy interesante. Vamos a analizar unas y otras pantallas para que ustedes vean. Es básicamente igual para todos, lo que varía es el modelo. Por ejemplo, el Astra H de 2007 al 2008, fíjate todo lo que lo utiliza. También utiliza el pin code, la ubicación del puerto OBD2 es diferente y también te dice los diferentes equipos de programación que pueden hacer o entrar a la programación de esta llave, ¿okay? Vamos a ver, por ejemplo, el Chevy. Fíjate cómo en el caso del Chevy te viene explicando cómo cada una de las informaciones, igual el pin code, el tipo de encriptación, muy importante, la ubicación y una especificación técnica del control remoto. Fíjate detalles importantes que hay que tener en cuenta. Para entrar al modo de programación, girar el switch de off a on 7 veces en un lapso de 7 segundos y seguir el protocolo que se debe para hacer la programación o entrar al modo de programación de las llaves. Así que es muy importante tener esta información, sobre todo los que trabajan con la parte de programación de llaves. Es muy importante tenerla a la mano. Si nos seguimos viendo, vamos a ver una gran variedad. Tenemos la Merival, Corsa, la Tornado, el Vectra, la Zafira, también para Chevrolet, la Avalanche 2007-2013. Te da toda la especificación. Recuerda que esta información es de la gente de Betos, Grupo Cerrajero Betos. Yo lo veo bastante interesante y está en un archivo PDF. Este es un archivo PDF del Grupo Cerrajero Betox. Alex de la Torre es el que hizo este archivo. Yo les voy a dejar el link de descarga en la descripción porque esto está de libre distribución. Entonces se lo voy a dejar a ustedes para que lo puedan utilizar en su taller mecánico. Tenemos taller, todo lo que es Chevrolet, fíjate todas las diferentes marcas que trae, modelos, trae 292 páginas, viene de la Chrysler, en fin, una gran variedad de información técnica. Como siempre les digo, esto para los programadores de llave está genial. Y si no has visto el video que hicimos la semana pasada sobre el review del Michel On Demand, donde conseguimos una nueva característica fundamental en el Michel que realmente ahorita las otras competencias no lo tienen, lo puedes ver aquí en este enlace. Seguimos entonces con este programa. Como les dije anteriormente, el link de la descripción para que ustedes lo puedan descargar, toda esta información, 292 páginas, métanse ahí en la descripción del video y van a encontrar este archivo para que lo utilicen en su taller mecánico. Bueno, eso es todo. Quisiéramos también hacerle una recomendación de que vean la información técnica o el review que también hicimos hace unos meses atrás acerca de la Autodata. Así que está bastante bueno, también se lo estamos recomendando. Y adicional,
queremos también recomendarle un tripack que estamos ofreciendo, ofrecimos hace unos meses de oferta y este mes también los vamos a poner de oferta, que es un tripack de vehículos automotrices, que también puedes ver toda la información en este video. Así que bueno, nos vemos el próximo jueves. Bien, hemos llegado al final de este video. Si te fue de utilidad, por favor compártelo y dale me gusta. Adicional, si tienes alguna pregunta, por favor déjala en los comentarios y con gusto te responderé. Suscríbete y activa la campanita de notificaciones para recibir todo lo nuevo en tecnología automotriz aquí en Solo para Mecánicos.